Vamos a hacer bajo tu piel. Bajo tu piel. Ahí está, los guarros. Ah, yo tengo que empezar, ¿no? Bajo tu piel. Dale, vamos a dar, que sea. Salir encarcelado bajo tu piel. Me mata esta situación. Estoy cargando esta cruz encarcelado. Y al revés de las NASA, sí, no cantan. No quisimos molestar. La verdad es que hubo una mague, pero pintó el rojo. Serra, que cercenaron. Yo te canto por todo. Espectacular. A ver, Silvana, ahí, si ya entra. A ver, ¿qué estamos pidiendo? Ni idea, ¿no? A ver, vamos a ver. Arden los teléfonos, ¿eh? Espera, a ver, Marito, ¿qué pide la gente? A ver, ¿qué pide la gente? ¿Qué pide la gente? Cuéntenos. Nosotros pedimos plata. Son mujeres y vino. Son mercenarios. Sí, sí. El rock es negocio. Sí, sale, mirá. El arte es mentiroso. Pero después, más tarde, ahora. No sé, vamos a hacer un poco de suspenso. Vamos a hacer así. Empecemos por la pausa. Si vos la cantás, nosotros la tocamos. Yo no puedo cantar nada. Yo te vi cantar. Merlo, arrima. Esto es todo suyo. Bueno, versión. Yo toco, vos cantás, ¿no? ¿Yo canto? Tienes que tocarme el estribillo, vos la guitarra, porque estás sonando feo. Estoy escuchando lo que sale en esta. Mujeres y vino. Te importa un cuerno lo que sea de mí. Que vaya vagando solo por la vida. Que meta un caño frío en mi sien. Y déjame sangrar. Porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. Corro la cortina. Camino despacio y me siento junto a la barra. Ella está pensando en sacarme mi dinero. Yo solo pienso en la ruta
y en mis sueños que murieron, y déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. Sácame el veneno, la pasión dura un tiempo limitado. Ya me veo agachando la cabeza y no trato de volverte a conmover. Sácame el veneno, perra, sácame el veneno, sácame el veneno. Sácame el veneno, perra, sácame el veneno, sácame el veneno. Déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar. No nos vamos más de acá. Duquesa campera para cada uno. Ahí se acerca. Bueno, vamos a ver, Javier, presenta la voz. Un lugar ahí, por favor, para Javier. Ahí hay una silla. A ver, una silla. A todo esto Saturno las está serruchando. La silla ya está armando el fogón acá mismo. Grande Saturno. Bueno, ya que estamos en clima intimista, presento a mi mujer, Malena. Tiene grandes dotes, especialmente físicas. Damos fe de eso. Bueno, el operador festeja, No, el operador festeja. El pibe, ¿viste? Bueno. Los vidrios. Los empaña todo. Bueno. Preso. Ahí tenemos acá. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué hay que sacar la billetera? No. ¿Ya estamos con la campera y los pantalones? Sí. Tendría que fabricar botas, NASA. Y ya estamos. Bueno, ¿qué más? Y eso me gustaba. ¿Eso? Ah, ¿te animás el tren? Uh-huh. ¿Eso es bienvenidos? El A. No, bienvenidos al tren sería... Bien. ¿Qué pasa? No, bienvenidos al tren no lo puedo tocar. Voy a apretar este botón. Son pedidos. A ver. Hola. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó? Suena eso. ¿Eh? Suena bien. ¿Qué? ¿Qué? Que suena bien eso. Bueno, acercá vos. Ya se desafinó hasta aquí. Bueno, no importa, vos acercá porque me vas a tener que parchar. Bueno, primer pifi y paramos, dale. ¡No! ¿Vamos? Que en realidad los que tocan bienvenidos al tren son otros. Claro. Yo nunca toqué ese tema. Bueno, va. Vamos. Dale. Recoge tus cosas y largo aquí. El nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Y los que estén en el
caminos. Bienvenidos al tren. Esto es una improvisación, muchachos. No, pero... Que jamás he hecho en la vida. En vivo la hacemos un poquito. Y en el ensayo toda. Bueno. No. Hostil se nos puso. Bueno, en serio. Muchísimas gracias. Ahora más caro que nosotros. Dos camperas de cuero. Y está. Y también la línea mujer, promocionémosla y ya terminamos con todo. Esto parece el programa ese de, que tiene el... Ante Garmaz. Antes diría NASA. ¿Quién será Ante Garmaz acá? Hay que sacar ese misterio. No, yo te digo, antes diría NASA. Así que bueno, no, en serio, muchas gracias por haber venido y bueno. Con algo nos tenemos que despedir, ahí mira, llora. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? Lo podemos despedir con una primicia. Ahí está, No, lo tenemos que cantar. Tenés que poner un tema que se llama Never Before. Ah, totalmente. Y nosotros. Eso es una primicia de Los Guarros, porque Los Guarros van a versionar por primera vez a Purple en un disco. Y va a ser esa canción que ahí la van a escuchar en inglés. Bueno, pero hagamos una. Nos despedimos con ese, pero hagamos una más así. Que para eso trajimos. Pero es que vamos a la ruta, no se puede tocar con esto. Sabes que no. Pega. Mira, me lo ofendiste, la nena. Pero, comprá el disco, escucha. Un poquito, hacemos un estribillo. Bueno, cualquier otra. ¿Qué nos queda? ¿Qué pasa? Abeja reina tenemos. No, ni hablar. No, ese te lo juro que no me lo acuerdo. Pero lo... Sí. En realidad sacaron un single, lado A y B. Esto para que se sepa que lo hicimos así de onda, porque me estás pidiendo todo lo que no sé. Un lado. ¿Cuál sabes? Vamos, cualquiera, lo que ustedes quieran, mamá. ¿El tren de la 16? A ver. Ahí está. Ahí se lo que pongo el distortion. Dale. ¡Qué asco! Yo solo quiero hacerte el amor. Vamos, cante, maricón. De Merlo. Caminando a la tarde bajo el sol. Pero de un momento a otro te diré, nena, que tengo que dejarte otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.